Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Le habla Guillermo Hugo Fariña, de la sede nacional del Foro Interplanetario Unido, aquí en la ciudad de Santa Clara. Quisiéramos informar a la opinión pública nacional e internacional que desde hoy a las 8 de la mañana nos encontramos en huelga de hambre y sed, pidiendo a los distintos organismos lo siguiente: queremos la liberación incondicional, inmediata y sin destierro de todos los presos políticos cubanos, los más de 1000 presos políticos cubanos. Quisiéramos un bloqueo naval y aéreo al archipiélago cubano hasta que sean retiradas todas las tropas o armamentos de espionaje que tienen la República Popular China y la Federación de Rusia aquí en el territorio nacional de Cuba, porque esto pone en peligro a todo el hemisferio occidental, pero además pone en peligro a todo el pueblo cubano, porque podemos ser bombardeados en cualquier momento o invadidos en cualquier momento. Y en tercer lugar, le solicitamos a la Unión Europea y a todos sus mecanismos que cancelen definitivamente el tratado de cooperación económica y política con la dictadura que desgobierna aquí en la República de Cuba. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias con nuestra huelga de hambre y sed, y si morimos en el empeño, es responsabilidad total de la Junta Militar Neo-Raulista y sus cómplices. Gracias, estamos en manos de Dios. Muchas gracias. Dios bendiga a Cuba y Dios bendiga al mundo. Gracias.